obviamente no somos nosotros solos. Esto es un ejemplo de un intento de comercialización, de los cuales hay varios. Con nuestras diferencias y nuestros acuerdos, intentamos mesas donde vamos poniendo en común las experiencias y tratando de sumar fuerza en conjunto, porque esto, si lo hacemos separado, morimos. O sea, es muy fácil matar un proyectito de esto. Es cuestión de aislarse y solo el proyecto va a ir muriendo. El desafío de todos estos proyectos es cómo vincularnos entre nosotros para hacer una red lo más extensa, no solo de comercializadores, sino de pequeños productores y de vecinos, digamos, un tejido social que pueda convencerse de una forma de comprar distinta.